Hola, 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 pacheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y bueno, pacheros, pues el día de hoy ha llegado la nueva ruleta mágica, que la verdad que está muy buena, tiene un emotecito bastante bueno y tiene esta skin que estamos viendo ahí en pantalla, que está muy, muy buena. Ahorita la vamos a estar viendo, es femenina, pero está, la verdad que es una de las skins femeninas últimamente que he visto muy, muy rotas, ¿vale? Por otra parte, me quedo aquí en la pantalla de inicio porque quiero mostrarles o decirles algo. Esta es la skin que nos están dando ahorita en la ruleta mágica. Esta skin del lado de la izquierda, pues es la skin que va a estar llegando mañana viernes en hora de juego. Pasado mañana viernes en hora de juego. Y luego las dos skins que están al medio, se piensa y se cree que van a llegar en lo que sería una tienda misteriosa, ¿vale? Tienda misteriosa ahorita finalizando febrero. Así que ustedes me dejan en los comentarios los del medio donde creen que va a salir, si es tienda misteriosa o no. Por otra parte, también quiero que me den en los comentarios ustedes qué prefieren, el emote o el trajecito, ¿vale? También quiero que me dejen eso en los comentarios. ¿Prefieren el emote o el trajecito? ¡Miren, allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! Y bueno, pues por aquí estamos en lo que sería lo, y ahorita sí vamos a ver lo que es la ruleta mágica, a ver qué tal está y qué patrón nos podría servir, ¿vale? Ya que muchos me han mandado pantallazos de cómo les ha ido y demás en Instagram, en WhatsApp y todo eso. Y bueno, pues si ustedes quieren, me pueden seguir en Instagram, también pueden entrar al grupo de WhatsApp, pueden unirse al servidor de Discord, también seguirme en Bulla y en TikTok, también obviamente suscribirte, activar esa campanita aquí en el canal, que estamos subiendo siempre contenido súper bueno. Y también lo que más me gustaría que hicieran es que me apoyaran en lo que sería Vigo, ¿vale? La verdad que es súper fácil, se van ahí en un comentario fijo, les dejo el link para que se descarguen Vigo, y dentro de Vigo pues me buscan como Checho Boy Pack, y ahí me estarían siguiendo súper fácil, o también lo pueden descargar directamente de la Play Store, no pesa casi nada, y me siguen como Checho Boy Pack. Estoy haciendo directos todas las noches. Y ahorita sí, nos encontramos en la ruleta mágica a lo de música, que la verdad que está bastante, bastante buena. Me parece que está muy buena esta, digamos, ruleta mágica, ¿vale? Está muy, muy buena esta ruleta mágica, ya que tenemos una skin bastante buena. Y además de esto, trae un emote que está epiquísimo. Ahí lo estamos viendo en pantalla, está bastante, bastante bueno. Y sí, tengo lo que sería el flowcito este, el pantalón angelical, los zapatitos Adidas. Tenemos por aquí lo que sería esta ropita colaboración con la Casa de Papel, el cabello este que podemos cambiar con tokens de rank, y tenemos por aquí la barba del viejo, cosa que va a cambiar si me llega a salir esta skin. La verdad que si esta skin me llega a salir, abro todo el paquete y vuelvo a jugar con lo que sería skin femenina. Es que ustedes saben que yo, lo que fue 2017, 2018, 2019, siempre jugaba con skin femenina, que incluso todo el mundo me decía, hey, ¿por qué juegas con skin femenina si eres hombre, que no sé qué, que eres gay, no sé cuánto? Entonces, bueno, pues la verdad es porque sí me gusta, pero habían, digamos que Garena había como que no sacado buenas skins, pero es que esta skin es otro nivel, esta skin es otro nivel. Aquí tenemos lo que sería la parte del dorso, luego fíjense el pantalón, que creo es de las mejores cosas que tiene, junto con el cabello creo que está bastante, bastante bueno. Fíjense ahí el cabello, además que con las puntas pintaditas en fucsia, no, es que está muy bueno el cabello. Y por aquí tenemos los zapatos, que también está bastante, bastante bueno, y que todo el traje, pues bueno, se ve muy bien. Así que si me sale, vuelvo a jugar con skins femeninas durante mucho tiempo. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué patroncito nos llevamos en esta ruleta. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Vamos a confirmar por aquí el patrón, ojalá y nos vaya súper bien. Ustedes también dejan en los comentarios qué patroncito usaron y cómo les fue. Y ya, y recuerden la pregunta que les hice al principio, ¿qué prefieren, el emote o el trajecito? ¿Qué prefieren de los dos? Yo la verdad, si me ponen a responder a mí, yo prefiero el emote, es que el emote está sensacional, es de otro nivel. Entonces, bueno, vamos a buguear esto un poquito por aquí y vamos a comenzar con los giritos, giritos de 9, vamos a ver, girito de 9, vamos, 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 sí, 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 vamos. Vale, empezamos. Uff, empezamos bien. Empezamos bien porque cayó muy cerca el emote. Incluso en un momento llegué a pensar que se venía. Seguimos haciendo los toquecitos. Bugueamos un poquito y le giramos. 19 diamantitos. Ojito. Ojito, se viene. Sí. Ay, Dios mío, cayó el carro y apuesta ya lo tenía. Uf, Diosito, cayó el carro, apuesta ya lo tenía. Dios, por favor, que ya me salgan estos dos giros, porque no quiero gastar mucho, pero sí quiero tener los dos, que están bastante, bastante buenos. La verdad que el emote y el traje
son una cosa de locos. Vamos a girar, girito de 49 y ojito, aquí sí se viene. Sí, como si estas cosas pasaran. Vamos, vamos, sigue, sigue. Ay, Dios mío, la comidita, no puede ser. La comidita esta, no puede ser la comidita. A ver, falta 1, 2, 3, 4, 5 giros, Diosito. Que ya se venga, que ya se venga. Que en estos dos se venga el emote y el trajecito. No, es que me está yendo súper mal con los patrones últimamente. Ya no sé ni qué patrón utilizar. Ya no sé ni qué patrón utilizar. Vamos con el giro de 99. Ay, no lo puedo creer. Un saludito por aquí para Gamer y un saludito para él. No puedo creer lo que me salga esto. No puedo creer lo que me salga esto. Ojito porque se viene la debacle. Se viene la debacle. Nos han salido. Hemos hecho 4 giros y nada. Hemos hecho 4 giros y nada. Mejor dicho, este patrón no lo usen. Una mierda de patrón. No lo usen. No, 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 no. No me la puedo creer, pacheros. No me la puedo creer, pacheros. Giro número 5 ya, creo. A ver, 5 giros. Y no sale lo bueno, no sale lo bueno. Y lo peor es que he visto personas que se sacan el emote y el traje así con 100 diamantes. Literal, es que Dios mío, no me puedo creer esto. Vamos a ver, vamos a ver. Ojalá ya me salga en el que sigue, en el que sigue. Y que la caja de muerte esa se quede ahí. Que no me salga la caja de muerte. Porque ya, vamos, vamos, vamos. Por favor, Garena, por favor. Bueno, se viene el trajecito. Muy bien, por el momento tenemos el trajecito. No me alegro mucho porque ya los diamantes que hemos gastado. Dios mío, pensé que me iba a salir súper rápido siquiera con unos 200 diamantes. Pero no, ya llevamos más de 600 diamantes gastaditos aquí. Creo que sí, no, más de 600. Ya ahorita medio hacemos la cuenta a ver cuántos se nos están yendo. Y bueno, el paquete está bastante bueno. Vamos a abrirlo, ahí lo tenemos, le damos ok. Ahorita nos ponemos una skin de mujer y comenzamos a jugar con esa skin toda la vida. Fíjense los diamantes que tengo ahorita, 3444, el 3444 para echarlo al chance. Está bastante bueno. Y bueno, a ver, que se venga el emote, por favor, Garena, que se venga el emote. 1000 diamantes nos estamos gastando aquí, que se venga el emote, por favor. Ustedes, por favor, en este momento, pausen el video, vayan y dejen su like, dejen su like, dejen su like. Todos, todos, dejen su like. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, activa esa campanita. También comparte y comenta. Quiero que comentes, ¿qué piensas que va a salir? No hagas trampa, pausa el video, no hagas trampa. ¿Qué piensas que va a salir en este giro? ¿La caja de muerte o el emote? A ver, que ahí les voy a estar dejando corazoncitos y saludando a varios, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver, que venga el emote, que venga el emote. ¿Ya dejaste tu like? ¿Sí? Ok, que se venga el emote, 399, vamos. ¡Ay no, qué jodido! ¡Parce, no! ¡Qué asco! Y eso ni siquiera era una caja de muerte, era una granada. Era una granada, no mames, era una granada. 399 diamantes me valió una granada, qué asco. Qué asco, en serio, ¿cómo me va a salir una? No, qué asco. Qué puto asco, en serio, Baxero, no, no. Hubo alguien que no le dio like, en serio, hubo alguien. El que no le dio like, arrepiéntete, hijo del diablo. No, parce, vamos a darle por aquí, ok, qué asco, en serio. ¡Qué asco! 500 diamantes el emote. 500 diamantes el emote me valió. Y toda la ruleta como 1000 y punta de diamante. No, es que no me lo creo. ¡Qué mala suerte, weón! 2 de febrero, mala suerte. Me acabé de bañar, esa fue la cagada. Me acabé de bañar. No me hubiera bañado. Hubiera hecho primero el video y después me bañaba. No se bañen, muchachos. No se bañen. Cuando vayan a darle vueltas a la ruleta, al encora y eso, no se bañen. Se quitan la suerte, en serio. Entonces, bueno, no, y es en serio. O sea, no es molestando. Una vez, no me bañaba hace como 3 meses y me salió el pase 9 diamante en la ruleta de la suerte. O sea, no mames, qué asco. Qué suerte que tenía encima, tío. Bueno, pues ya ni sé para qué le hago toquecito. Le hago toquecitos por joder, porque obviamente va a salir el emote. Se viene lo epicardo, pacheros. Se viene lo que ya todos sabemos que va a pasar. Colombia no va al mundial. Ve, perdón, eso no era. No sé qué dijo, pero miente. El emotecito. Se viene el emotecito. Ay, Dios mío, 499 diamantes. No le deseo esto a nadie. No le deseo esta suerte a nadie. No puedo creerlo. Es que ni me alegro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío, ni me alegro, ni me alegro. Qué asco, en serio. Qué asco, o sea, el emote es una chimba. El emote es una chimba, dice. Hablo de música.
deja que el huracán de neblina, fuego, truenos y cristal se apodere de este reino. Eso dice la descripción del emote. Pero qué mierda, tío. No me lo puedo creer. Todo obtenido, todo. Es que es una mierda. Alguien que me diga un patrón que valga la pena. 2546 diamantes nos quedamos. Nos quedamos con 2546 diamantes, pacheros. No puede ser, en serio. Y bueno, pacheros, pues ahí nos quedamos con lo que sería la skin. Ya tenemos por aquí el personaje de Moquito con lo que sería esa skin. Voy a estar jugando bastante con esa skin. Ya que me salió un riñón. O sea, me valió un riñón. Entonces, bueno, y ahí tenemos el emotecito que está bastante bonito. Creo que puedo hacer bailar la escuadra con él. Vamos a comprobarlo. Alguien me había dicho que puede hacer bailar a la gente con él. Así que bueno, vamos a ver si entra Sky. Yo creo que Sky me acepta. Vamos a ver. Bueno, pues por aquí estamos en lo que sería el grupo Aragón. Y vamos a ver si podemos hacerlo bailar. Ahí está Aragón. Vamos a ver si podemos hacerlo bailar. Ah, sí, parece que sí. Se ve bastante, bastante elegante. Se ve bastante bonito. Vamos a darle corazón a Aragón. Ahí está. Se ve muy bonito el Aragón. Podemos hacer que bailen nuestros compañeros. Está muy bueno eso. Ya tenemos tres emotes que pueden hacer que bailen nuestros compañeros. Es este y también este de aquí. El de piedra, papel o tijera, que tampoco me fue tan mal en lo que sería la ruleta mágica. Está bastante, bastante bueno. Entonces, bueno, pues la verdad que sí está muy, muy bien. Vamos a salirnos un poquito de por aquí. Luego jugamos con Aragón. Y bueno, pacheros, pues espero les haya gustado el video. Sobre todo, pues no sé, que se hayan reído un poquito. Que se hayan sentido un poco mal por mí. O al menos que sí hayan sentido alegría. Porque no falta el giga. Muy bueno que gastó 1000 diamantes en esa mierda. Pero bueno, es verdad. Gasté 1000 diamantes. En una mierda. Ay, Dios mío. Y ahorita sí me voy despidiendo. En su like y su comentario para dejarles el corazoncito que ella no les dio. Nos vemos hasta un próximo video. Y chao, chao. Los dejo por aquí con Moquito. Baila. Ay, toda sexy la moco. Ahorita sí. Chao, chao.